Y muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal, chavales. Y pues nada, chicos, cada uno que deje un super like estará participando en una lobby privada como la que están viendo en pantalla y en una cuenta chetada que se dará el resultado este día martes con lo que viene siendo una tarjeta tiburón para cualquier tipo de consola. Así que nada, chicos, un saludito enorme, ya saben, disfruten del truco, un nuevo método de dinero infinito para duplicar vehículos solo, totalmente sin ayuda, para toda la nueva generación. Adiós. Give me some of that. Out till the sun up, hey. Twisted and burned up, hey. Can't nobody stop us. Y muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal, chavales. A ver, chicos, antes que nada decirle que este método yo ya se los traje hace un par de días, pero lo que pasa es que lo han parchado, ¿vale? Pero aquí le hemos encontrado algo para poder seguir duplicando vehículos totalmente solo sin ayuda, ¿ok? Bueno, chicos, lo que vamos a necesitar para este método será pues tener el vehículo que vayamos a duplicar en el garaje, ¿vale? Vamos a tener que tener este vehículo en el garaje del golpe, ¿vale? En mi caso, pues yo tengo el golpe en el Eclipse Tower número 31, así que el vehículo tengo que tenerlo en el garaje del Eclipse Tower número 31. Y bueno, chicos, ustedes pueden duplicar cualquier vehículo. Si quieren hacer dinero, dupliquen lo que viene siendo Log Rider, y si no, pues dupliquen el que ustedes quieran, ¿vale? En reaparecer vamos a seleccionar el búnker, ¿vale? De la granja, ya que, bueno, el búnker que ustedes tengan, ya que vamos a necesitar el búnker. Una vez hayamos seleccionado lo que viene siendo el búnker, recordar pues que se puede duplicar cualquier vehículo, perdón, y sin ningún tipo de matrícula personalizada y sin ayuda. Este método que les voy a subir sirve para Xbox One y para PlayStation 4, así que ya saben, dejen un pulgar arriba si te ha servido. Bueno, chicos, nos vamos a dirigir al modo creador. Solamente de este truco han parchado un paso, así que quedaros hasta el final del vídeo porque es donde está el paso que han parchado, ¿ok? Cuando nos encontremos en el modo creador, nos vamos a ir a ajustes, nos vamos a dirigir a controles y le vamos a poner el modo de puntería. Vamos a ponérselo puntería libre, ¿ok? Tenemos que ponerle puntería libre. Luego nos dirigimos aquí a online, jugar a GTA Online, y nos vamos a ir a una sesión por invitación. Sesión por invitación para que nadie nos moleste, ¿vale? Estar más tranquilo, más a gusto, y nadie pues nos va a molestar ahí denunciándonos y cosas raras. Ustedes ya me entienden. Bueno, chicos, una vez hayamos cambiado la puntería, le hemos dado para jugar al GTA Online, nos va a llevar directamente pues a nuestro búnker, ¿vale? Y aquí en nuestro búnker lo que haremos será dirigirnos a nuestro centro de operaciones móviles. Vamos a acceder a nuestro centro de operaciones móviles, y dentro de nuestro centro de operaciones móviles, si ustedes tienen un LG RH8, perfecto. Yo aquí en mi caso, chicos, pues no lo tenía y lo que hice fue comprar uno. Pero si ustedes, ¿vale? Si ustedes tienen ya un LG RH8 en el centro de operaciones, perfecto, ¿vale? Bueno, como ustedes están viendo aquí, pues estoy comprando un LG RH8, pues porque no tenía ninguno. Y he dicho, pues mira, voy a comprar uno. En sí tenía uno, pero no sé, me salía invisible. Bueno, chicos, pues recuerden, este método lo estoy grabando para que vean cómo se hace en Xbox, ¿vale? Recuerden pues que en Xbox necesitamos la ayuda, ¿vale? De la puntería libre. Por eso mismo lo he hecho así, ¿vale? Tenemos que irnos al creador, cambiar la puntería y luego irnos a sesión por invitación. Bueno, aquí me siento un poco, ¿vale? Mientras me llega el vehículo, que no va a tardar nada en llegarme, porque ya saben cómo es la edición, ¿no? Hago así, pum, y ya me ha llegado el vehículo. Y eso, chavales, espero pues que les guste el método. La verdad es que es un trucazo y pues a darle cañita, ¿no? Bueno, chicos, cuando nos haya, cuando ya tengamos el LG RH8 dentro de nuestro centro de operaciones, ¿vale? Lo que haremos con este vehículo será sacarlo fuera, ¿vale? Vamos a sacarlo fuera del centro de operaciones, ¿ok? Pero no a la calle, ¿vale? Simplemente aceleramos o retrocedemos, como ustedes quieran, para aparecer dentro del búnker con nuestro LG RH8. Lo que haremos aquí, chicos, será arrancarle la puerta de lo que vendría siendo pues la puerta del copiloto. Este truco ya lo traje al canal, pero lo han parchado, así que con este método van a encontrar la solución perfecta para poder duplicar vehículos sin que el vehículo se te quede frisado, sin nada de esas cosas, ¿ok? Así que quedaros hasta el final y apoyarlo con un buen like y activar la campanita de notificaciones, porque madre mía, YouTube, ¿cómo anda? YouTube va fatal, no me publica los vídeos, no sé qué pasa. No soy el único, nos pasa mucha gente, pero bueno, no pasa nada. Y pues seguir para adelante, ¿no? Bueno, chicos, aquí como veis, abrimos la puerta del copiloto. Nos vamos a subir en un Caddy, que viene siendo un cochecito de estos
raros que tenemos aquí, ¿no? Y le vamos a arrancar la puerta del copiloto a nuestro LG RH8. Lo que haremos a continuación será posicionar pues el LG RH8 al lado del punto azul. Recuerden que si el vehículo se encuentra muy muy cerca del punto azul, el punto azul se va a desaparecer. La mejor forma que pueden hacer pues será posicionar el vehículo como lo voy a posicionar yo ahora mismo, ¿vale? Recuerden pues que tiene que haber una separación entre el punto azul y la puerta del copiloto, ¿vale? Bueno chicos, lo que vamos a hacer será posicionar el vehículo de esta manera, ¿vale? Siempre dejando un pequeño margen y posicionando el vehículo pues que el punto azul quede como entre el final de la puerta y que quede ahí entre medio de del final de la puerta, ¿vale? Bueno, como ustedes están viendo, aquí presionamos el botón táctil, aquí lo intento, ¿vale? Y como veis, aquí simplemente le vamos a dar a lo que viene siendo círculo y triángulo, y como ven, me sube al vehículo. Hay que ser rápido, pero tampoco demasiado rápido, ¿vale? Vale, chicos, aquí lo voy a poner un poquillo en cámara lenta para que lo vean. Abrimos el panel táctil y nos vamos a posicionar donde se encuentra el punto azul. Y aquí, la verdad es que es bastante fácil, ¿vale? Es bastante fácil este método, solo sin ayuda. No necesitamos la ayuda de ningún amigo para realizar este truco, así que aprovecharlo al máximo para la gente pues que siempre quería trucos sin ayuda. Aquí lo tenéis, chicos. Bueno, aquí nuevamente lo que haremos con el panel abierto, nos vamos a posicionar donde se encuentra pues el punto azul, y lo que vamos a hacer será darle a círculo y triángulo. Cuando ustedes vean que el personaje hace la cinemática como que se sube al vehículo, rápidamente le damos al botón de PS y nos vamos a dirigir a nuestros amigos. Esta vez no nos vamos a dirigir a lo que viene siendo pues actividades, nos vamos a dirigir a nuestros amigos. Recuerden pues que en Xbox sí que se puede, ¿vale? En Xbox One se puede ir pues amigos y unirse a la sesión del amigo para que le salga la alerta. Bueno chicos, como ustedes están viendo, yo aquí me voy amigos. Le voy a dar a todos los amigos, ¿vale? Y aquí voy a buscar algún amigo. En mi caso estaba el compañero Mojackson jugando por ahí y pues me uní a él. Los de Xbox tenéis que hacer lo mismo. Tenéis que darle pues al menú principal de la consola de Xbox. Van a un amigo y le dan pues a unirse a la sesión del amigo, ¿vale? Tienen que darle eso, unirse a la sesión del amigo. Pero recuerden que el amigo tiene que estar jugando al Grand Theft Auto 5. Bueno chicos, como estás viendo aquí, selecciono el perfil de mi compañero. Lo he puesto en cámara lenta pues para que me dé tiempo para explicarlo todo, ¿vale? Pero tampoco hace falta hacerlo muy rápido esto de unirse al amigo. Pueden tomarse el tiempo que quieran, ¿vale? Pero tampoco van a estar media hora ahí para unirse a un amigo. Eso lo hacen tranquilamente y ya. ¿Vale, chicos? Como veis, aquí le voy a dar a unirme al compañero Mojackson, ¿vale? Simplemente le vamos a dar a unirse y me va a salir al lado, me pone obteniendo detalles de la sesión, al lado derecho abajo, ¿ok? Me pone obteniendo detalles de la sesión con la pantalla en negro y luego me va a saltar una alerta. Me pone, seguro que quieres cambiar una sesión diferente. Esta alerta la vamos a aceptar, ¿ok? Esta alerta tenemos que aceptarla. Y cuando aceptemos esta alerta, me va a salir la otra alerta de que la actividad que intentas tiene un modo de puntería diferente. A eso me refiero pues con lo de la puntería, que ponerle puntería libre. Y como veis chicos, aquí ya estamos bugueados. Veremos toda la pantalla en negro con el minimapa ahí a un lado. Y lo que haremos será abrir el teléfono y nos vamos a unir a un golpe que tengamos activo, ¿vale? En mi caso yo tengo el golpe de fleca de Lester y pues simplemente nos vamos a unir a ese golpe. Sé chicos pues que ha cambiado un montón de cositas en algunos pasos, pero este método es el que funciona tanto como para Xbox One y para PlayStation 4, ¿ok? Bueno chicos, aquí como ustedes están viendo, estoy aterrizando nuevamente de la nube, ¿vale? Estoy aterrizando de la nube y cuando estemos aquí en la misión del golpe, simplemente le vamos a dar al círculo y nos vamos a quedar totalmente invisible. Aquí lo que tenemos que hacer será dirigirnos a nuestro garaje, ¿ok? Tenemos que dirigirnos a nuestro garaje y aquí es donde viene el paso pues que les digo que han parchado, así que atento al dato, ¿ok? Bueno chicos, nos vamos a dirigir al vehículo que queremos duplicar, ¿vale? Nos vamos a dirigir al vehículo que queremos duplicar, nos vamos a subir en el vehículo chicos, y aquí lo que haremos, nos va a salir una alerta arriba que no se puede acceder al búnker con este vehículo. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer chicos es abrir el panel táctil, ¿vale? O sea, el menú de interacción tenemos que abrirlo. Una vez se haya ocultado la alerta esa, si no se oculta no pasa nada, simplemente mantienen presionado el panel táctil y nos va a salir esto, ¿vale? El menú de interacción. Aquí lo que, si vamos a solicitar centro de operaciones móviles, no nos va a dejar, simplemente tenemos que abrirlo, ¿vale? Lo abrimos, lo cerramos chicos, esto, y aquí le voy a dejar en cámara lenta. Lo que vamos a hacer chicos será acelerar el vehículo. Cuando estén viendo que la pantalla se pone en negro, mantener presionado el botón táctil
para que cuando el vehículo salga del garaje nos aparezca el panel de el menú de interacción a un lado, como lo están viendo. Recuerden, cuando nosotros aceleramos el vehículo, que ustedes ven que la pantalla se va poniendo en negro, rápidamente mantenemos presionado el botón táctil para el menú de interacción. Cuando nos encontremos fuera, ya le vamos a dar a solicitar centro de operaciones. Recuerden que si no hacen esto, cuando a la hora de duplicar el vehículo que queramos salir fuera, se nos va a quedar el vehículo frisado, ¿ok? Se nos va a quedar el vehículo ahí totalmente frisado, y eso es lo que le pasaba a muchísima gente. Recuerden, nos subimos al vehículo, presionamos menú de interacción, solamente lo abrimos, lo cerramos, aceleramos, y cuando veamos que la pantalla se va poniendo en negra, mantenemos presionado el botón para abrir el menú de interacción para solicitar el centro de operaciones móviles, tal como lo he hecho yo, ¿vale, chicos? Bueno, cuando estemos aquí, pues que nos va a teletransportar a otro sitio. Aquí simplemente, cuando ya estemos aquí, lo que vamos a hacer será solicitar nuevamente nuestro centro de operaciones móviles. En este caso lo he solicitado, me lo ha dejado un poco lejos, pero no pasa nada. Aquí ustedes ya saben cómo es la edición. Simplemente hacemos así, pum, y pues ya estaremos en otro sitio, ¿vale? Bueno, como ustedes ya saben cómo somos nosotros. Bueno, chicos, una vez nos encontremos aquí en nuestro centro de operaciones móviles, lo que haremos será dirigirnos a nuestro punto azul, y lo que vamos a hacer será simplemente meter el vehículo que estemos duplicando a nuestro centro de operaciones móviles, y va a pasar este bugueazo. Este método es totalmente nuevo, espero que lo aprovechen al máximo funcionando, y más tarde les voy a traer otros métodos que hay por ahí, pero es con ayuda de un amigo, así que yo preferí traerle este, no, que es solo sin ayuda, ¿ok? Bueno, aquí simplemente sacamos el vehículo nuevamente de nuestro centro de operaciones móviles. Voy a llamar al mecánico para que vean que el vehículo lo sigo teniendo pues en el Eclipse Tower, que es de donde he sacado este vehículo para duplicarlo, que es el Ruston. Así que, chicos, voy a llevarme este vehículo, pues voy a llevármelo al Eclipse Tower, y vamos a guardarlo para que ustedes vean pues que son el mismo vehículo, pero pues con matrícula distinta. La verdad, chicos, que un auténtico truco que me pone garaje lleno. Si te sale lo de garaje lleno y tienes LG RH8 dentro de tu garaje, pues puedes sustituirlo por un LG RH8 para que el LG RH8 se vaya pues al centro de operaciones, ¿vale? Y así, de ese paso, vuelves a realizar el truco nuevamente desde aquí. Lo empiezas a hacer nuevamente desde el comienzo del vídeo, ¿no? Bueno, chicos, como ven aquí, tenemos el vehículo duplicado. La verdad es que bastante fácil, bastante rápido y solo sin ayuda. Un saludito enorme, espero pues que les haya gustado. Ya sabes que un like ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si eres nuevo. Estar atento y, ya sabes, activa la campanita de las notificaciones. Y nos estamos viendo en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.